la verdad que momento único. La verdad que lo esperábamos, pero no sufrí tanto. Hicimos las cosas bien durante mucho tiempo, así que creo que merecido. ¿Qué le decís a Omar Jorge? Nada, ¿qué le puedo decir a Omar? Ya está toda la vista, es un gran cuerpo técnico, es un técnico. La verdad que agradecido a él por darme la oportunidad de estar acá. El más feliz, muy feliz, muy feliz. La verdad que déjame agradecer a todos mis compañeros, a la gente y a los dirigentes por darme esta posibilidad. Y bueno, quiero dedicarse a mi familia, a mi señora y a mi viejo que lo tengo en el cielo. Todo lo que siente una persona lo siente. Vinieron mis viejos, ascendimos, tenemos un grupo terrible. La gente, los jugadores, la emoción de todo. ¿Fue muy duro el partido? Muy durísimo, durísimo, pero estamos festejando, gracias a Dios. Gracias. La verdad es que uno lo pasa a segundo plano. La alegría que yo siento compartida con todo el grupo, en lo personal es algo que lo ratifica. Pero bueno, hoy la alegría es el ascenso. Lo mío pasa a un segundo plano y ahora hay que disfrutar. ¿Qué se lo dedicas? Se lo dedico a mi familia, a mi novia, a toda esta gente y a todos mis amigos que siempre dejaron hoy de trabajar, todo para venir a verme. Así que todo eso y toda la gente de Barraca. ¿Cuál fue el planteo en el segundo tiempo? Que teníamos que hacer lo que venimos haciendo hasta ahora. Que no es para menos, por eso terminamos puntero los dos torneos. Así que lo uno sabía, son pocas palabras y son los hechos, lo que demuestran la sabiduría y los huevos de este plantel. Increíble, la verdad que partido muy difícil, era una final, ellos tenían que salir a ganarlo, pero bueno, por suerte nos metimos atrás, pero no, dentro de todo salió bien el partido. No, que no nos metan goles, eso era lo que Omar nos decía, que son muy buenos defendiendo atrás, es la mejor defensa del campeonato, pero bueno, teníamos que estar tranquilos, éramos locales, no habíamos perdido nunca acá en estas finales, así que nada, teníamos que estar tranquilos. ¿A quién se lo dedicas? A mi viejo que hay cumpleaños.